Y esta vez estamos con otro video en el que vamos a estar discutiendo algunas cosillas muy importantes de Life is Strange 2, en el que vamos a estar discutiendo el regreso de los Prescott. Sí, así como escuchan, el regreso de los Prescott y el regreso del viaje en el tiempo, que es lo más que presumimos aquí en mi canal. Y lo más que esperamos es que esté el viaje en el tiempo y que nuestro personaje favorito, Maxim Caulfield, esté de regreso en esta próxima entrega. Ustedes van a decir, Forlorn, pero supuestamente Michelle Cox, sí, leí un comentario así en mi canal los otros días de que había confirmado que no había canon ending en Life is Strange. Sí, y he buscado la noticia por internet. Yo también la había leído una vez. Que no hay, la historia de Maxim Caulfield y Chloe Price ya estaba terminada. Sí, eso es verdad. Ok, dijeron que la historia de Maxim Caulfield y Chloe Price está terminada. Pero escuchen bien, nunca dijeron que la historia de Max estaba terminada. Hay que recordar que el primer juego se basa en la amistad de Max y Chloe, no la historia de Maxim Caulfield. Ahora, si usted me va a decir, Forlorn, bueno, ya ahí te dije la respuesta. La historia no se trata de Maxim Caulfield, sino de la amistad de Chloe Price y Max, ¿ok? Así que es una posibilidad de que Max esté de vuelta y les voy a decir más posibilidades gracias a esta teoría. Así que vamos a comenzar con el video, ¿ok? Vamos a comenzar, bueno, ya comenzamos con el video. No sé por qué vuelvo a repetir las mismas palabras, pero bueno, no molesta, así que vamos a seguir. En el juego de Captain Spirit nos da unas pequeñas pistas y gracias a las filtraciones tenemos más aún. Y gracias al tráiler, el teaser tráiler que sacó Don Not hace un par de semanas, nos han dado un poco de spoiler de lo que sería Life is Strange 2 y qué habrá en la segunda entrega. O sea, vamos a decir, Forlorn, el teaser trailer que Don Knotts sacó no nos dice nada, simplemente se ve el nombre de Life is Strange cosiéndose en una mochila. Sí, pero este trailer nos deja ver una cosa. O sea, vamos a decir, Forlorn, y yo les voy a decir a ustedes, el viaje en el tiempo. Del viaje en el tiempo se rebobinará otra vez. En el video anterior había hablado de que pueden haber más personajes con poderes, pueden ya sea de viajar en el tiempo, pueden haber otros personajes también que puedan viajar en el tiempo, no necesariamente Max. Pero en la entrega anterior, el canon ending que se canonizó gracias a Life is Strange 2, ok, sí hay un ending canon en Life is Strange según los cómics, ok, que eso quede claro. He tenido comentarios que me dicen, Forlorn, no hay canon ending. Sí hay canon ending. El canon ending es el de sacrificar a Arcadia Bay, ok. Ese es el canon ending de Life is Strange 2, ok. Pero no vamos a entrar a detalles. Eso es lo único que sabemos de Life is Strange 2, que ese es el canon ending y que la historia de Max y Chloe continúa. Como pueden ver, la historia de Max y Chloe continúa. La historia de Max continúa y va a pasar una catástrofe en Life is Strange 2, ¿ok? Life is Strange 2 tendrá que ver con Life is Strange 2. No tenemos ni puta idea, pero vamos a seguir con el video. El teaser trailer que nos dio Don Knot. Forlorn, ¿qué quieres decir con esta pista que nos dieron en este trailer? Bueno, vamos a ir para la primera entrega. Vamos al box art del primer juego. Al logo, vamos a fijarnos en el logo. ¿Qué ven ustedes en el logo? Life is Strange. Sí, Life is Strange. Pero fíjense bien, ¿cuál es el diseño que hay ahí de especial? Que básicamente resume la personalidad de Maxim Caulfield y cómo es ella y qué posee. Miren bien. Sí. Ahora miremos el de Before the Storm. ¿Qué hay en el Before the Storm? El logo de Before the Storm nos describe cómo es el protagonista principal. O sea, ¿cómo sería Chloe Price? Entonces vamos al logo de Life is Strange 2. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí dentro del IS? Una polaroide, al igual que el logo del primer juego. Forlorn, ¿qué significa esto? Que hay un viaje en el tiempo y Max está muerto. Bueno,
¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? Así que vamos a analizar eso un momento. En el primer juego de Life is Strange, esto es un easter egg de otra, de una historia. No recuerdo qué libro era. Sé que era de unas historias. No recuerdo si eran de los creadores de la historia de Life is Strange. Hay unos glimpses, no sé cómo se dice esto en español, no sé si lo estoy diciendo bien. Unos glimpses detrás del faro, o sea, detrás del watch house, sí, del lighthouse, ok. Hay unos glimpses o unos símbolos, que esos símbolos al fin y al cabo significan viento, ok. Y he estado jugando Captain Spirit y he visto que esos glimpses... obviamente el significado de esos glimpses es viento. Y en Captain Spirit, cuando le das vuelta a la casa, a la vuelta de la casa Eriksen, ok, donde vive Chris y vive Charles Eriksen, hay un graffiti que dice Win. O sea, el graffiti está un poco desvanecido, ok. Y dice Win, que significa viento. Y esto hace referencia a ese secreto que hay en el primer juego. Y ese secreto hace referencia al tornado que hay en el primer juego, ocasionado por Maxine Coffin. Ok, tenemos el logo y tenemos el glimpses, o sea, el wind, el graffiti de wind, de viento. Tenemos una similitud aquí, tenemos una polaroide y tenemos estos indicios de algún viento, de algún viento o tornado, como les acabo de decir. Ahora volvamos a la demo de Captain Spirit. En Captain Spirit, cuando jugamos dentro de la casa de Charles Eriksen, Chris, cuando tenemos la oportunidad de explorar el ambiente de la casa, dentro de la casa, podemos observar los trofeos del padre de Chris, Charles Eriksen. Charles Eriksen era un jugador casi profesional que lo recomendaban para la NBA, ¿ok? Así que vemos aquí que una de las fotos, Chris dice que si tuviera el poder de viajar en el tiempo, lo vería jugar. Se está mencionando otra vez el viaje en el tiempo, haciendo referencia a la polaroide, a Maxine Coffin y al tornado en el primer juego. No necesariamente significa esto, pero esto es simplemente una teoría. Así que vamos a seguir, ¿okay? Vamos a seguir y escuchen esto que les voy a decir ahora. Así que Chris dice que viajará en el tiempo. Tenemos referencias de Mark Jefferson dentro del juego, ¿okay? Referencias de Mark Jefferson dentro del juego, pero Mark Jefferson no tiene que ver nada con la muerte de Emily Wyatt, la madre de Chris, y Charles Eriksen no tiene que ver nada, así que probablemente si Max viaja en el tiempo, no va a haber nada con Mark Jefferson. Quisiera yo que saldría otra vez Mark Jefferson, pero creo que sería un poco repetitivo de que hicieran otra vez lo de Jefferson, así que no creo que sería buena idea. Mark Jefferson no está de regreso, ¿ok? Pero escucha muy bien lo que les voy a decir. Según la filtración, hay tres nombres. Está el de Cassidy. Estos son la filtración de los supuestos protagonistas en la segunda entrega. No son confirmados, hay que tener eso en cuenta. No son confirmados. No son confirmados. Escuchen bien. Se presumen que los dos nombres que hay de masculinos, los dos nombres masculinos, como mencioné en mi video anterior informativo, que nombre, hay un nombre de Cian y Daniel Díaz y otro de Cassidy, el de mujer. El de mujer lo vamos a ignorar en este video. Vamos a hablar de esos dos nombres masculinos que hay ahí, gente, y que tienen que ver con la segunda entrega y el viaje en el tiempo según esta teoría. Bueno, está Daniel Díaz, que supuestamente es uno de los chicos que se aparece al final cuando saludan a Chris. Yo digo que uno de esos chicos no es Daniel Díaz. Daniel Díaz es otro personaje que no se ha mencionado y no es uno de esos de que sale en Captain Spirit. Creo que ese es uno de los Reynolds, puesto que Reynolds es la casa del vecino que está al lado. Ahora puede ser que otros vecinos hayan pasado a la casa del vecino de Chris, de los Reynolds, y saludaran a Chris. Es una posibilidad, ¿okay?
Pero puede ser que sí sea Daniel Díaz, ¿ok? Hay miles de posibilidades aquí, pero veámoslos desde este punto de vista. Daniel Díaz no es de la familia de los Reynolds, por lo cual no es uno de los vecinos. Ahora, el otro niño, el niño, puede ser Sian, puesto que no se ha confirmado apellido. Puede ser Sean, ustedes me van a corregir, sí, se pronuncia Sean el nombre, no Sian. Sean, puede ser Sean Reynolds, el niño que está ahí. Pero, ¿qué sucede si Sean no es Sean Reynolds? Y en vez de Sean Reynolds, es Sean Prescott. Sí, esto tendría un poco más de lógica, puesto que si vemos al padre de Chris, el padre de Chris se ve un poco viejo y tiene más o menos la misma edad que el padre de Nathan Prescott en Before the Storm. Y vemos que Nathan Prescott en Before the Storm es un adolescente y Chris apenas en Before the Storm era aproximadamente, bueno, era un niño, pero más menor, obviamente. Ustedes me entienden, ¿ok? Iba a decir un bebé, pero no. Chris nació en el 2007 y tendríamos un aproximadamente a un Chris de 5 años, más o menos. Ustedes corríanme, puesto que estoy haciendo esto de la mente ahora. Así que tendríamos a un Chris más menor, por lo que indicaría que el padre de Chris sería un poco más joven. Y en Before the Storm, el padre de Chris, el padre de Nathan, es joven, Sean Prescott, ¿ok? Así que tomando esto en referencia, el nombre de la filtración es el mismo que Sian, el mismo que Nathan Prescott. No se ha confirmado apellido, así que ¿será Prescott otra vez de regreso? ¿O será Nathan Prescott el que está de regreso? No, Nathan Prescott no es, porque como les acabo de decir, es Sean Prescott, Sian Prescott, ¿ok? Desde mi punto de vista, puede ser. Esto es una teoría loca, ¿ok? Una teoría loca, pero quién sabe, quién sabe. Y sería genial ver a los Prescott de regreso. Y ya saben que Arcadia Bay estaba en reconstrucción, ¿ok? Hace muchísimos años y la familia Prescott era, obviamente, es una familia multimillonaria. Así que probablemente el padre de Nathan había estudiado en Beaver Creek. ¿Quién sabe? Y como dice Chris, que le gustaría haber viajado en el tiempo a ver a su padre en algún juego. ¿O será que aparecerá Sean Prescott ahí? ¿Quién sabe, gente? Eso es una teoría que me he inventado, una teoría loca. Pero ¿ustedes qué piensan? Tenemos a la Polaroide. Esto no necesariamente significa que este Max puede ser otro viajero en el tiempo, pero si es Max, sería súper genial. Es una posibilidad de que Max regrese por todas las otras teorías que les he dicho. Y sí, voy a continuar la teoría de la violada, ¿ok? La segunda parte sí, la voy a continuar. Simplemente necesito un poco más de tiempo, puesto que tengo que analizar el juego completo. Ya lo he jugado varias veces, pero pronto subiré esa teoría. Así que bueno, gente, hasta aquí voy a dejar el video. ¿Ustedes qué creen en los comentarios? Sus reacciones, pónganmelo en los comentarios, qué piensan sobre esta teoría del viaje en el tiempo y el regreso de los Prescott en Life is Strange 2. Gente, hasta aquí voy a dejar el video. No olvidéis dejar su like para apoyarme a seguir haciendo más contenido como este y más contenido futuro chulo que podéis encontrar en mi canal. Y no olvidéis suscribirse para estar pendientes de ese contenido chulo que subiré al canal. Así que bueno, gente, ya saben, no olvidéis suscribirse para más y dejar su like. Hasta un próximo video. Adiós.